Buenos días, amigos pescadores. Hoy nos encontramos nuevamente en una tradicional laguna bonaerense, Laguna de Gómez, Junín, Estancia Los Amigos, y bueno, y precisamente con un amigo como lo es Claudio Vicentín, que hemos visitado en varias oportunidades, realizándole notas. Bueno, y hoy con la sorpresa de que este 2021 arrancó en punta la Laguna de Gómez con muy buena pesca de pejerrey, por lo menos lo que nos estaba comentando Claudio. Está saliendo todo pescado a flote, así que ya estamos en el medio de la laguna, ya tenemos la lancha anclada, los equipos vamos a preparar, después vamos a mostrar con qué línea, con qué equipo vamos a pescar, y esperemos tener una excelente jornada. Así que bueno, te damos la bienvenida al programa, Claudio, como siempre. Bueno, bienvenidos, muy buenos días, y sí, como decías vos, la verdad que es una sorpresa, la laguna nos sorprendió en esta temporada, porque te puedo asegurar que hace 3 semanas era impensado lo que se está viviendo. El problema es que, como pueden ver, está bastante baja. Bueno, esto es consecuencia de la lluvia, ahí no podemos hacer nada. Pero bueno, el pique está muy bueno, y bueno, esperemos que siga. Así que armar las líneas y vamos a ver qué pasa. Y vamos con las líneas al agua. Dale, ya vamos con las imágenes, vamos a ir mostrando todos los equipos que vamos utilizando, vamos a mostrar también el color del agua, pues nos sorprendió también muy verde el agua debido a que está tan baja la laguna, pero el pescado está picando, así que hay que aprovecharlo. Bueno, el agua muy caliente, lo que decíamos hoy, la laguna está baja, bueno, los dientuditos están presentes siempre, los sardinones, así que bueno, pero ya vamos a ir enganchando algún peje. Bueno, acá vamos con el primero de la mañana, un lindo peje de medida, unos 28 centímetros 30, combativo lindo, así que bueno, vamos a seguir. Bueno, un lindo peje para Ezequiel, dale. Bueno, bárbaro. Bueno, Claudio, bárbaro.
¿Cuánto estamos pescando? ¿20 centímetros? 20 centímetros. 20 centímetros. Línea de flote. 20 centímetros y no sé si un poquito menos. Perfecto. Bueno, acabamos con otro. En este le pusimos mojarra y filé. Colgamos también un filetito para ver si hacía más atractiva el bocado y bueno, dio resultado. Este piquito. Muy bien, Gordi, ahí, ¿eh? O sea, jotito. ¿Con mojarra, Ezequiel? Sí, con mojarra. Todo con mojarra. Y con la línea tuneada. Bueno, un juvenil ahí, un pequeñín. Bueno, acá estamos con una captura de Claudio. Nos decía Claudio que hay bastante cantidad de bagrecitos, moncholitos en la laguna, así que bueno, sí, acá tenemos la... Al agua, perfecto. Bueno, Claudio cambió línea. Claudio puso unas ping-pong para probar. Bueno, ahí tuvo una respuestita, un lindo peje de medida. 15-20 centímetros, sí. Bueno, acá tenemos un panorama de cómo está la laguna. Vientito nor-noroeste. Hoy tenemos de 7, 8, 10 kilómetros. Allá tenemos otra embarcación que también es de Claudio. Otra de las tracker de alquiler que posee. Mucha cantidad de lancha, mucha cantidad de embarcaciones están en esta zona. El pique está tranquilo por el momento. No es un pique intenso, pero de a poquito se va haciendo la cuota. Bueno, acabamos con Marcelo, el Chelito Zanotti, una buena capturita, peje de medida también. Muestre eso. ¿Vos querías una para filé? Ahora vamos a hacer filé con eso. Está picando también con filetito de dientudito y una mojarra, así que lo vamos a aprovechar. Bueno, un juvenil acá de Laguna de Gómez, Estancia Los Amigos, Junín. Bueno, acá venimos con otro pescadito de medida. Con filé. Del Chelito. Filé y sardinito. Filé. Bueno.
Muy bien. Ya le puse a 30. Ya. En ese ya sacaste 2. Mejoró un poco el tamaño, Claudio. Sí. Tengo pescadito, ¿eh? Muy bueno, che. Bueno, va mejorando un poquito el tamaño. Bueno, acá estamos ya promediando el mediodía, realmente un día espectacular, bastante calor. El clima acompañó, nos tomó un vientito norte, noroeste de 7, 8, 10, 12 kilómetros. Ahora, bueno, ¿hacia dónde vamos, Claudio? Bueno, ahora vamos a ir a las Tres Aguas, que es la zona donde realmente empezó a picar el pique, empezó a picar el pescado, perdón. Y bueno, vamos a probar ahí. Y ahí es donde se juntan las corrientes del agua que viene de los dos, sectores, de la zona de Mar Chiquita y de la zona del Pico. Ahí se juntan y forman el brazo del Salado, que después termina siendo la última parte de la laguna de los Bombas. Dale. Así que bueno, vamos. Perfecto, vamos a probar, la pesca estuvo aceptable. No fue una cosa loco el pique, pero... Pero sí, digamos que hoy mucho calor, poquito viento y igualmente pico. Perfecto, dale, vamos. Final de la jornada. Laguna de Gómez, estancia Los Amigos. Bueno, hicimos una jornada de mediodía, porque ya bueno, el sol se puso muy muy fuerte, hay más de 30 grados de temperatura, realmente está bastante bastante pesado. Pudieron apreciar en las imágenes la pesca de pejerrey que hicimos, aceptable, un pique de a rato intenso, por ahí se cortaba, pero bueno, también hay que atribuir esto a la temperatura que tiene el agua, al clima que todavía no ha descendido, sí, la temperatura. Sí, ayer hubo viento norte, viento sur fuerte, que también revolvió un poquito el agua, eso jugó un poquito en contra, pero la verdad que es bastante aceptable. Perfecto. Así que bueno, agradecerte a vos, Claudio Vicentín, guía acá de Laguna de Gómez, Estancia Los Amigos, por habernos invitado a realizar esta nota de relevamiento para que toda la gente que ve el programa puedan ver las bondades del espejo, el pejerrey que está saliendo, que estimamos que con el correr de los días debería ir mejorando el pique cuando las temperaturas comiencen a descender. Correcto, correcto. Bueno, primero lo que tenemos que agradecer somos nosotros, que nos acercaron hasta acá. Ustedes pueden mostrar cómo está la situación de la laguna hoy, que lo voy a repetir, hace 15, 20 días era impensado que podíamos hacer las pescas que estamos haciendo ahora. Así que bueno, aprovechemos este oasis en el desierto, porque ya venimos de 2 años bastante, bastante malos en lo que hace el pique de la laguna, y bueno, esperemos que dure. Bueno sería que, si pueden apreciar, que en las costas se está faltando por lo menos 1 metro de agua en toda la laguna. Sí, haría falta una buena lluvia como para que también limpie un poco el agua, entre agua limpia la laguna, oxigene, porque está bastante verde el agua, pero bueno. Creo que el lunes están dando algo de lluvia, esperemos que las precipitaciones sean las esperadas. Esperemos que la gente hidráulica también se ponga las pilas y la materia prima de nuestra actividad son dos, agua y pescado. Claro. El pescado está, el agua hay que cuidarla, así que bueno, esperemos que la cosa... Bueno amigos, agradecemos como siempre a Payo Argentina por facilitarnos toda la indumentaria para hacer nuestras notas. Agradecemos también a Claudio Vicentín, Estancia Los Amigos, por habernos recibido y poder mostrar en imágenes la Laguna de Gómez como está en estos momentos. Así que bueno, espero que hayan disfrutado del programa, que hayan disfrutado de las imágenes y será hasta la próxima. Bueno, hasta la próxima.
hasta la próxima entonces, y cuando quieran tienen las puertas abiertas. Muchas gracias. Gracias, Claudio.